Muy buenas a todos, soy Crazy Bones y estoy aquí para presentaros este vídeo de Sir, you have been hunted. Vale, estoy grabando acto seguido después del vídeo anterior. Me he dado cuenta que el audio mío es un poco elevado, así que he bajado un poco el audio. Vale, vamos a hacer un poco algo productivo ahora mismo. Vamos a seguir esta bolita de luz que nos llevará hasta la muerte. Vale, se ve que alguien me ha oído. Entremos aquí. Vale, va a ser que no vamos a poder seguir esa bolita de luz por el momento, porque hay alguien por aquí rondando. Vale, ahí veo que hay una partida de caza. Vamos a tener cuidado y evitarla a toda costa. Qué pena que solamente haya pólvora y no haya un arma. ¡Coño! Ya estamos otra vez con esto. Está esto... Vale. Ahí hay un buzón. Es a través de las cartas que hay en los buzones que nos enteramos un poco de qué va la historia. Vale, parece que el del buzón no se puede coger. Tenemos que cogerlo. Joder, aquí hay gente, macho. Lo suyo sería intentar primero conseguir todas las... Vale, no voy a entretenerme aquí demasiado. Qué malo, qué malo. Vale, veo que ahí está el objetivo en cuestión. Es posible que por aquí también. Ah, whisky. Vamos a usar esto. Correcto, y nos vamos. Oh shit. Este claro está muy abierto. Hay que ir más rápido, hay que ir más rápido. Hasta aquí por lo menos. Vale, tenemos que intentar encontrar una luz de esas. Ahí una. Correcto. Si nos lleva a un punto importante. Lo malo es que tenemos que combinar la búsqueda de esto con registrar casas, porque la única manera de conseguir objetos es a través de las casas. Entonces, claro, la comida, el armamento, todo eso se encuentra en las casas. Pero veo que últimamente están registrando mucho las casas. Entonces... Vale, eso señal, cuando ya empiezas a ver más de una bola de luz juntas, significa una de dos: o que estás cerca del centro, que no es el caso, o que hay una de estas, uno de estos fragmentos cerca. Hostia, hay una partida de caza entera ahí. Por lo menos creo que no es el caso. A lo mejor sí que estoy yendo al centro otra vez. Que no estoy andando en una línea recta hacia el centro.
Vale, veo muchas luces. Efectivamente, parece que no están yendo hacia el centro. Ahí veo humo, veo humo, veo humo. Vale. Está escoltado. Confirmamos que está escoltado, pero hay unas casas aquí que tal vez puedan darnos una solución. Tenemos un reloj, eso nos puede venir muy bien. Vale, ahora es cuando estamos planificando nuestra estrategia de ataque. Porque tenemos que conseguir llevarnos ese objeto. Lo malo es que esto me lleva mucho tiempo. Creo que no voy a tener que dejar de descartar todo. Porque aunque eso sea mi método de juego, para saber que haya estado. Esto es Vitality. Picotex. Voy a llevármelo. De momento no me lo voy a comer. No, comida. Y vendas. Perfecto. Si encontrase un arma ahora sería la leche. Más cerillas. Nada. Vale, fuera, cuidado. Cuidado ahora. Esto puede ser un momento clave. Vale, nos llevamos la botella. Correcto. Tenemos las vendas. Nos llevamos esto. Vale, vamos a ver cómo hacemos nuestra estrategia de ataque. ¿Cómo está ahí? Pero me va a ser una posible patrulla extra. Eso sí que podría putearnos bastante. Vale, vamos a comprobar primero que tenemos exactamente suficiente hueco para ocultar el objeto. Vale, conviene no saltar aquí. Vamos a intentar hacer aquí una cosa. Vale. Allá va. Esto va a ser nuestro caballo de batalla. Correcto. Lo tenemos. Correcto. ¡Ay! Me han pasado 10 minutos y solamente hemos conseguido un fragmento. Así que creo que voy a tener que hacer estos vídeos de media hora. Porque si no, voy a tardar demasiado en completar cosas. He visto dos bolas.
puede significar que aquí cerca. Vale, vamos a llevar esto de vuelta. Vale, hay alguien patrullando cerca de la iglesia. Hay muchas bolas. Hostia, cuidado, 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 cuidado. Mierda. Me voy a jugar. Vale. Parece que ha colado de momento. Vamos a ir un poquito más rápido. Vale, sí, creo que voy a hacer estos vídeos de media hora. Entonces el primero habrá sido más corto. Finalmente me hice cuarto de hora, pero es que si llevo 10 minutos para conseguir un objeto, esto va a ser demasiado largo, porque hay unos cuantos, ya lo habéis visto. Vale, veo el globo, parece que estoy cerca del... Eso también me suena haberlo visto. Vale, ahí tenemos humo negro, que es un punto donde puedo iniciar un fuego y cocinar algo que tenga crudo. Sí, se puede cazar en este juego. Me parece que eso es la piedra. No veo robots. No veo robots. Sí, es la piedra, definitivamente. Me encanta la noche porque se oculta uno muy bien. Malo, no puedes registrar bien. Bueno, te ocultas bien. Es un precio que hay que pagar. Ahí he visto pájaros volando. Eso es que por ahí hay alguien. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser guardar. Si nos tocas ahí por patas. I'm putting the kettle on now, sir. We'll have you home in no time. Otro chiste británico. Parece que estás haciendo muy bien. Preparo el hervidor de agua ya para que cuando llegues a casa nos tomemos una taza de té, básicamente. Eso me parece que es una partida de caza. Correcto. Así que deberíamos intentar evitar andar por ahí. Vale, se han reanudado la marcha. Vale, pues... Quería registrar el pueblo, pero puede ser peligroso. Tal vez sería conveniente ir a otro lado. Tal vez estas casas de aquí que están al final, tal vez pueda, si me doy prisa, registrarlas rápidamente. Ahí está. Una taza de té. No, es una tetera, perdón, no era una taza de té, era una tetera. Nos largamos aquí, que ya oigo ruiditos. Hostia, 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 cuidado, 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 cuidado. Vale, nos vamos del pueblo, que ya ha llegado la partida de caza y nuestra situación corre peligro. Vamos a ver si encontramos otra de las bolas de luz que nos lleven a otro fragmento. Vamos a despejar este camino para poder, no, este camino, este hueco para poder meter el fragmento si lo encontramos. Vale, ahí tenemos para ir a otro sitio. De momento no vamos a ir. Vamos a intentar quedarnos en esta isla. Vale, bola de luz. La pregunta es, ¿está yendo hacia el medio o alejándose del medio? Okay.
How do you do? I'm the trespasser. I'm the trespasser. Keep looking. Hay que salvar el pescuezo. Hostia. Eso ha estado cerca. Mierda. Vale, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Me acaban de decir que no hay nada que ver, así que se han dado por vencidos. Hostia. Cuidado. Ahí tenemos otro que está andando, alejándose de la casa. Vamos a aprovechar que ese tío se está alejando para registrar esta casa y ver qué hay. Más rápido, un poquito más rápido. Y hay comida. No, la rata no. Quiero llevarme la comida. Vale. Aquí volvemos a donde estábamos antes. Vamos a ir a esa. Correcto. Vale. Ahí, se está yendo hacia el centro. Ya, vamos a organizar esto un poco mejor. Ahí. Actividad. Paso de la casa. Y hay mucha actividad. Vale, andamos hacia el monte. Que ahí veo arbustos con los que nos podemos ocultar. Y ahí veo piedras. Que tal vez podrían ser. Vale, ahí veo pájaros. Eso significa que por ahí también hay patrullas. La cosa es, están patrullando para encontrarme o están protegiendo algo, porque si es lo segundo me interesa saber el que están protegiendo. Vale, vamos a subirnos a esta colina, tal vez desde ahí podamos ver algo. Vale, vamos bien. Uy, he pulsado sin querer el clic izquierdo con la mano. Como es un portátil, vale, tiene la parte táctil esta. Y he tocado sin querer y por eso se ha puesto el zoom. También hay monstruos, ¿vale? Robots también, pero tipo monstruos. Vale, cuidado con ese. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa para comer, que veo que la vitalidad está bajando bastante. A lo mejor me como algunos de esos huevos en vinagreta. No tiene muy buena pinta, pero creo que no me va a quedar otra.
Vale, ahí veis el monstruo ese que decía. Vale, estamos explorando un poquito. Vale, vamos a comernos esto. Vale, no está mal lo que nos ha dado. Vale, pensé que ahí había un robot, veo que no. Para eso tengo los prismáticos. Vale. Uf. Eso es malo. Vale, no veo nada, pero el hecho de que esos pájaros hayan volado significa que hay alguien cerca. ¿Veis? Ahí está eso. Vale, voy a utilizar esto como punto guardado, nada más. Porque yo soy muy inestable en el aspecto de que en situaciones de riesgo me gusta guardar continuamente para asegurarme que no me pasa nada. Aquí estamos muy expuestos, así que vamos a hacer esto rápido. Aquí como nos vea alguien, vamos. There are a number of islands in the archipelago. Six progress. Each of them is likely to have fragments of the device for you to collect. Try not to get lost. Si me dieras un mapa, pues la verdad es que estaría muy contento. Puesto que no me lo has dado, luego me vengas diciendo que no me pierda. Vale, cuidado. Esto parece un pub. Veo que hay humo, así que por aquí se puede cocinar cosas. Cuidado, ahí hay una patrulla enemiga, correcto. Vale, cuidado que hay más de uno. Vale, cuidado, hay un montón. Vale, pasamos el pub, por lo menos de esta puerta, y nos alejamos corriendo de aquí a toda hostia. Voy a registrar esta puerta. Dios. Whisky. Y la botella vacía la dejo aquí. Ya tengo muchas botellas. Y nos alejamos aquí. Que esto es un sitio peligroso. Demostrado por esa patrulla de gente. Cuidado que no me vean. Que están ahí todos juntitos. Vamos a agacharnos porque como no vean, la cagamos. Como no vean, la cagamos. Están lejos, pero pueden verme. Si no tengo cuidado. Voy a ver qué es lo que están haciendo ahora mismo. Vale, ahí veo una lucecita de estas. Vale, están comparando los bustos de la gente a la que han cazado. Una imagen muy típica del juego. Voy a aprovechar que están distraídos. Esto creo que lleva hacia el medio. Pero tal vez sería conveniente seguirla. Para que después de que pase por el medio nos lleve a otro lado. Vale, hay robots. Uno por lo menos. Este es el pueblo que hemos registrado antes, sí que sí, definitivamente está llevando al medio. Lo confirmamos ya. Ahí me asustó el reflejo del... Vale, ahí está la torre de agua famosa. Definitivamente esto está llevando al medio. Aprovechamos y guardamos. Por supuesto, si no hay objetivos cerca. Espera, se está desviando. Vale, ahí hay una patrulla de uno. Vaya.
Se me ha cortado la cámara, que ahora es verdad que a 25 minutos se corta. Perdonadme por eso. Vale. Ha sido por 25 minutos. Y ahí veo el humo blanco que indica que hay un fragmento. Lo malo es que creo que no tenemos... más... exactamente, no tenemos más... así que vamos a tener que improvisar un poco. Vale, veo que solamente lo escolta uno. No, hay dos. El otro está dando vueltas. Más grandes, pero está dando vueltas. Ahora, la cosa es... ¿cuántas cerillas tengo? Si inicio un fuego, atraeré su atención. I know you're not used to preparing your own meals, sir. But I'm sure you can master roasting game on an open fire. That smoke can be seen for miles, however, so do be quick. Parece que ha funcionado. Vale, tenemos que ser rápidos, que no nos vean. Que no nos vean. Que no nos vean. Vale. 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 Encima esta era una de las pequeñas. Mierda. Vale. Parece que nos ha salido bien la estrategia. Hemos logrado distraerles. Si tuviésemos un arma, podríamos haber hecho un ataque directo con un rifle y habernos encargado de ellos, pero no tenemos tal objeto. O incluso con un hacha, ¿sabes? Porque estaban muy distantes el uno del otro. Vale, aquí he recuperado esto. Vamos a vernos esto. Dejamos aquí la botella vacía. ¿Y hay otra puerta? No, ninguna otra puerta. Vale, vamos a volver a la... piedra central, guardar, y yo creo que ya lo voy a dejar aquí. Hostia, cuidado que hay gente. Vale, parece que es una partida de caza. Es posible que se haya traído el fuego de antes. Por lo menos aquí hay hierbas. O eso están escoltando esta zona, que también puede ser ahí. No, es una partida de caza que vuelve de la cacería. Definitivamente. Vale, cuidado aquí. Si consigo meterme aquí, estaré seguro. Vale, cuidado ahora. Uf, vale. La verdad es que este juego te hace pensar. Porque eso, si fuera, por ejemplo, me hubiese cogido al oficial, que es una clase que tiene armas, nada más empezar, pues esto sería muchísimo más fácil. Podéis haceros una idea. Directamente veo que están escoltando dos. Cojo un rifle, pum, pum, me cargo los dos. Cojo la esta y salgo corriendo de ahí antes de que vengan los que hayan oído los disparos. Claro, siendo el aristócrata no tengo nada de eso. Entonces literalmente tengo que buscar otros métodos de acercarme y cogerlo. Y esos normalmente son distraer, acercarme y largarme de ahí. Cuidado ahora. Estamos en un bosque. Tengo sus pitidos, pero no les veo. Aquí no hay nada útil. Vale, cuidado, eso suena muy cerca. Vale, vamos a ir hacia las piedras. Ya son y 29. Vamos, ya han pasado 29 minutos. Vale, ahí ya está justo la piedra. Vamos ahí, guardamos y ya lo... hostia, mierda. Parece que una partida de caza ha decidido instalarse en las piedras.
No nos queda otra que esperar a que se vayan. Vale, parece que ya se van. Menos mal que justo lo digo y se van. Vale, pues nos acercamos por el otro lado, eso sí. Se vayan haciendo su patrullita. If your antagonists have hunting dogs, then might I suggest you stay well away. Those beasts have a nose for blood. Parece que se han activado los perros, por eso ha dicho eso. Vale, se me ha olvidado explicarlo. El juego va aumentando la dificultad a medida que vas metiendo aquí fragmentos o que vaya pasando X tiempo. Entonces, tienes que estar de coña. I'm putting the kettle on now, sir. We'll have you home in no time. Mierda, 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 mierda. Vale. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Estoy desangrando. Vale, bueno, voy a dejarlo aquí. He guardado. A ver, vamos a guardar el load. Y he guardado justo cuando estaban los perros ahí. Sin embargo, he visto que hasta que no he empezado a correr no se ha dado cuenta que estaba ahí. Así que tendría que tener eso en cuenta en el siguiente episodio. Curioso, curioso, vale, esto es algo nuevo, esto no tenía ni idea. Aparece si cargas una partida, no puede haber nadie alrededor tuyo. Como que se respawnean también los enemigos. Así que bueno, eso, bueno para tenerlo en cuenta, porque así no tengo que estar todo... vale, voy a, eso sí, mirar a ver cuántas piedras me quedan. Vale, miento, sí que hay, pero... Vale, queda una piedra en esta isla, vamos a dejarlo ya, así que bueno pues... Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y dejad un comentario. Si queréis ver más vídeos de este tipo, suscribiros a mi canal. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Vale, ya me han tocado por...